Esta locomotora de vapor ha viajado cientos de kilómetros para llegar a Monterrey. Se llama The Impress 2816 y es una maquinaria de 1930 que fue remodelada para hacer un viaje histórico por Canadá, Estados Unidos y México. La gira se llama El Último Clavo y está a cargo de Canadian Pacific Kansas City, único ferrocarril de una sola línea que conecta los tres países de Norteamérica. Fue construida por Montreal Locomotive Works, funcionó por casi 30 años antes de ser retirada y ahora Canadian Pacific Kansas City decidió restaurarla para conmemorar su primer aniversario como empresa. Inició su camino el pasado 24 de abril en Calgary, Canadá, y finalizará en Ciudad de México el 7 de junio, desde donde regresará a su origen. En Monterrey, las personas se prepararon para verla pasar por las vías. Chicos y grandes han acudido a capturar el momento histórico. Everybody loves a steam locomotive, but we did not expect the huge outpouring of support and enthusiasm that the Mexican people have shown here. It's really warmed our hearts because we've seen a lot of big crowds since we left Canada and they keep getting bigger and bigger and bigger. But this is by far the most genuine, huge. En su recorrido por Estados Unidos y Canadá, ha hecho diversas paradas con acceso al público, pero en México solo tendrá eventos privados. Las locomotoras de vapor dejaron de operar por allá de 1960 al ser sustituidas por las de diésel. The Impress es una de las pocas locomotoras de vapor que aún funcionan en el mundo, y el resto solo opera con fines turísticos en otros países. A lo largo de los tres países, a lo largo de los 32.000 kilómetros de vía que tenemos en los tres países, ha causado mucha emoción en muchas comunidades. La gente quiere verla. Tenemos gente que trabajó en el ferrocarril, gente que está trabajando en el ferrocarril, gente que nos dice que su abuelo o el bisabuelo trabajó en el ferrocarril. Y para ellos, bueno, pues la emoción de ver una locomotora de este tipo, pues ha tenido muchos sentimientos encontrados. Canadian Pacific Kansas City nació en abril del 2023 de la fusión entre Canadian Pacific Railway y Kansas City Southern. Al ser un ferrocarril transnacional de una sola línea, no hay cambios en los cruces fronterizos. La gira, por lo tanto, es un símbolo de esta unión entre estas tres naciones.